Muy buenas a todos, yo me voy a ir canal de Sola de PES 15, son nuevos mixores y ahora vamos a ir por una nueva ruta que sería la leche de fresa, la última chica. Ya vimos los finales de Gicana y también los de Ayano, solo falta la última chica de Pelojosa. Este juego contiene, bueno, ya lo habíamos leído antes. Este juego es ficción, cualquier parecido es pura coincidencia por la realidad, básicamente. Pues presentado por Sharon. El cadenero. Bien, ya comenzamos nuestra nueva ruta. Oigo sirenas. Ahora que lo pienso, siempre hice eso cada vez que sale un final. El principio. No puedo mover mi cuerpo. Puedo cantar. Todo esto oscuro. ¿Qué está pasando? Yo estoy muerto. Ok, estamos en el hospital, otra vez. Me desperté y me encontré en una habitación blanca. Parecía ser una habitación de hospital. Yo estaba acostado en una cama. ¿Quién soy yo? No puedo recordar nada. ¿Tengo amnesia? Había una chica sentada a mi lado. Ok, la taza de leche. Había una taza en una mesita cercana. Ella lo puso ahí para mí. Me pregunto qué va dentro. Dentro de la taza hay leche de fresa, leche de miel o café con leche. Pues bueno, ya vimos leche de miel que fue Gicana, café con leche fue allá, ¿no? Ahora, leche de fresa. Un poco de leche de fresa. Día 1, despertar. Creo que siempre es el mismo. Despertar, paseo, sospecha y el final. Se llama Nagisa. ¿Estás despierto? Ah, qué linda se ve. Caray, cantaron. Me tenías preocupada. Yo pensé que nunca podías despertar. Cantaron. No puedo recordar nada. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Cantaron? No me digas. ¿No me recuerdas? ¿Estás diciendo que no recuerdas nada acerca de ti ni de...? Soy yo, Nagisa. Nagisa Ichigaulight. Ok, Nagisa Ichigaulight. Tú y yo íbamos a... Yo soy tu novia. Oh. Bien, ¿aún no me recuerdas? No lo sé, es un nombre raro. No lo sé. Vamos, somos caballeros, cantaron. Wow, ¿de verdad no recuerdas nada? ¿Es esto lo que llaman amnesia o lo que sea? No me gusta esto en absoluto, qué horrible. Es tan triste que te hayas olvidado de todo. Hey, solo estás jugando conmigo, ¿no es así? En realidad te acuerdas de quién soy, ¿verdad? Por favor, no me asustes así. Para que lo sepas, estamos tan cerca de... Estamos prácticamente a punto de casarnos, wow. Así que toma tú también la responsabilidad. Incluso si pierdes la memoria, es precioso para mí cantaros. Te amo. Ah, qué linda. Te amo más que nadie en todo el mundo. Gracias. Lo siento. No sé por qué pone lo siento. Gracias. Fue muy difícil para mí, ¿sabes? Cuando me enteré que estabas a punto de morir, pensé que mi corazón iba a parar. Pero estoy muy, muy contenta de que despertaras. Estoy tan contenta, siento ganas de llorar. Tranquila, no pasa nada. Llora si quieres. Vaya, tranquila, no pasa nada. Gracias. Cantaron. No sé por qué, pero se siente un poco triste. Yo soy la única persona que no puedes recordar. Ni tú, ni... Tu rostro tiene un aspecto como fuera la primera vez en que nos vimos, es raro. Sniff. Lo siento, estoy un poco cansada.
Voy a venir a verte de nuevo mañana, ¿de acuerdo? Te voy a traer un poco más de leche, te quiero tanto. Nos vemos más tarde, que duermas bien, cántaro. Ah, qué linda. La chica que se llamaba a sí misma, Nagisa Ichigo Blight, se fue a su casa, que es la novia de Kantaro. Ella parece ser mi novia. Pues sí. Al parecer, ella va a volver a verme mañana también. Yo quiero que sea mañana, que vea a Nagisa de nuevo. Bien, ya estamos en la habitación. Bueno, vamos a explorar por si acaso, siempre hay cosas aquí. Es un mueble con cajones. Mirándolo más de cerca, no es simplemente un mueble con cajones, tiene un refrigerador anteriormente. El interior está hecho que Nagisa compró para mí, ok. Es un closet, el ropa de un abrigo colgando aquí, tal vez son míos. Ok, no hay nada aquí. Aquí tenemos el closet para guardar, como siempre, pero voy a guardar al final. Una mesa es bastante elegante para estar en un hospital. Es una silla. Nagisa estaba sentada aquí. Ok. Parece que está lloviendo. Mi cara poco acogedada se refleja en la ventana. Creo que soy bastante guapo. El reloj está contando a medida que pasa el tiempo. Ok. Hay una placa de identificación aquí. Se me cantaron. Hay un pasillo más allá de esta puerta. Puedo sentir a alguien de pie detrás de la puerta. Sentir. ¡Qué susto! Sanai. ¿Sanai? ¿Quién eres tú? Kantaro, ¿estás despierto? Eso es bueno. ¿Quién es esta chica? ¿Quién eres? Bueno, diría esto porque vaya susto me dio, pero vamos, ¿quién eres? Se fue la chica. La chica se dejó de la puerta. Veo que ella me conoce, pero yo no la recuerdo. Ok, cuando dijo que había alguien detrás de la puerta, sí que me dio miedo. Las luces ya se han apagado, probablemente no debería salir. Ok, bueno, vamos a guardar. Ofrezco mis servicios de guardar por toda la nación. ¿Quieres guardar? Sí. Conejito, eres el mejor de todos los personajes. Ok, vamos al siguiente día. Debo ir a dormir, sí. Ok, hay una chica que se llamaba Sanae, que estaba aquí y vino a ver a Kantaro. Me pregunto quién podría ser. No sé si es su hermana o una amiga. Pero bueno. Día 2, paseo. Vino Nagisa esta vez. Buenos días. ¿Cómo te sientes? ¿Lograste dormir bien? ¿Te acuerdas de algo? Probablemente no. Eso está bien, un paso a la vez, de poco a poco. Caray, no vengas con esa cara, no importa que no te acuerdas de nada, realmente está bien. Nosotros podemos crear nuevos recuerdos, ¿verdad? Realmente estás preocupado de que me estoy forzando para sonreír, ¿verdad? Gracias. Es muy lindo, Kantaro. Oh, se me olvidaba, te he comprado un poco de leche, ¿no soy genial? Sí, eres genial, Nagisa. Que se confundí. Es genial. Ok. Es genial, venga. Jeje, a ver cualquier cosa si es para tu bien. Kantaro, ¿qué tal si vamos a dar un paseo? Vamos. ¿Solo para un cambio de ritmo o no quieres? Bueno, soy un poco. Bueno. Venga. Sí, gracias, Kantaro. Ah. Me está gustando de que te deje elegir una ruta distinta con el protagonista, como por ejemplo la ruta de Yana y la ruta de Kana, ahora con la ruta de Nagisa. Esta brisa se siente bien. Estos días de sol son los mejores para lavar la ropa. Me pregunto si lo que buscas está en este cielo azul claro, no te ayudará mucho a recordar, Kantaro. Oh, eso me recuerda. Kantaro, ¿te acuerdas de por qué estabas tan cerca de la muerte? No, nope, no sé, bueno, ambas son lo mismo. No. Nope. Un acosador intentó matarte. ¿Acosador? Un acosador desagradable trató de separarnos. Era una verdadera molestia.
Pero pensar que era tan lejos, incluso terminaste perdiendo tu memoria, ese es un nivel de locura de la obsesión. Hey, cantaron. Si hubiera algo que absolutamente tienes que tener, no importa qué, ¿qué harías? Ahorrar un poco de dinero, tomarlo por la fuerza. Ahorrar, venga. Oh, por supuesto, tú eres rico después de todo. Vaya, pues, sí que tenían razón en todas las historias. Ya sé, ¿por qué no vamos de compras? ¿Dónde debemos ir? Últimamente he estado deseando comprar algo de ropa. Vamos, cantaron. Ok, vamos. Entonces está decidido, nos vamos. Acosador intentó matar al cantar. ¿Será la sana, eh? Nos divertimos mucho cuando fuimos de compras. Nagisa no se preocupaba por mi pérdida de memoria. Ella estaba conmigo sonriendo todo el tiempo. En algún lugar en el camino me parece que las personas están prestando más atención a su carita sonriente. Posiblemente sea la Sanae, que fue la asesina. Porque estaba aquí detrás de la puerta y vaya susto que me dio. Bueno, a ver si está aquí. Hay un pasillo más allá de esta puerta. ¿Puedo sentir a alguien de pie detrás de la puerta? Otra vez vino la Sanae. La acosada. Yo soy Sanae. Sanae Cocoa Light. ¿No me puedes recordar? Sanae Cocoa Light. Wow. Ya veo, lo siento. Por favor, discúlpame. Ten cuidado. A ver, la chica se dejó de la puerta. Sanae Cocoa Light, ¿qué tipo de conexión tiene ella conmigo? A ver, puede que ella sea la acosadora o no sé, una amiga. Pero bueno, parece que está lloviendo. Mi cara, bueno, o pueden ser ambas opciones, a lo que pienso. Y bueno, parece que ya no hay nada más aquí. Bueno, esos cojones. No. El closet. Tampoco. La silla. Nadie se está sentada aquí. Mesa. Ok. Y pues. Bueno, chicos y chicas, vamos a dejar por aquí este vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like acá, que puedes suscribirse al canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.